Hola mis amigos de mi canal Recetas Rápidas con Carmen. En el día de hoy les traigo una receta que sé que les va a gustar. Calamares y plátanos fritos en el air fryer. Entonces, síganme y vamos a comenzar. Mis amigos, aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar para esta receta. Una libra de calamares, media cebolla, 4 dientes de ajos, 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, 4 cucharadas de vino blanco, 2 cucharadas de teriyaki, 1 cucharada de salsa soya, 1 medio cucharadita de sazón que tiene limón y pimienta y otra media cucharadita de sazón que tiene albahaca, orégano, sal y ajo. Aquí tenemos 2 plátanos maduros que lo vamos a freír en el air fryer. Como ven, vamos a limpiar los calamares. Son fáciles de limpiar. Yo lo compré así porque yo quería que tuvieran la tinta. La tinta le da mejor sabor. Entonces miren qué fácil yo los limpio. Entonces ahora voy a sacarle la tinta. Yo con un palillo voy haciendo un huequito. Y así es más rápido. Miren, ya la tengo aquí. Ahora lo pico en trocitos para ya ir a la cocina. Utilizo aproximadamente 2 cucharadas de aceite de oliva extra virgen y voy a sofreír primero la cebolla y después el ajo. Y ahora voy a echar los calamares y los voy a unir con las cebollas y el ajo. Son deliciosos, a mí me encanta. Mira, este condimento es buenísimo. Ya lo tiene todo. Con media cucharadita tiene porque son poquitos calamares, una libra. Y de este otro que también es muy bueno, otra media cucharadita. Yo, como ven, no voy a usar la sal porque ya esto tiene sal y la salsa soya también tiene y el teriyaki también. Le añado 2 cucharadas de teriyaki y 1 cucharada de salsa soya. Le añado la tinta que le da más gusto todavía al calamar. El vino blanco, aproximadamente 4 cucharadas. Como ven, ustedes si van a hacer más cantidad tienen que duplicar o triplicar la receta porque esto es una libra, son poquitos. Son para mí porque aquí en mi casa a nadie les gusta. Entonces ahora tapo la olla, cuando coja presión, lo pongo bien bajito, 20 minutos. Y ahora vamos acá al air fryer, ya piqué los plátanos maduros y con esta brocha le voy pasando un poquito de aceite de oliva extra virgen para que quede más rico y lo pongo en la temperatura y el tiempo de las papas fritas, 15 minutos en 400 grados. Ya está la olla sin presión y lo voy a probar. Quedaron deliciosos y ya también están los plátanos fritos. Miren qué lindo preparé mi plato de calamares con plátano maduro frito. Espero que me comenten y que un día hagan esta receta. Quedan deliciosos. Mis amigos, hemos llegado al final de esta deliciosa receta que espero haya sido del agrado de todos. Además está decirles que estoy muy agradecida con todas las personas que se suscriben en mi canal. Y espero que las que pasan y ven mis videos y les gusta, que se suscriban. Y así formamos una gran familia. Espero que me regalen un like, se suscriban y activen la campanita de notificación. Los espero en mi próxima receta, que siempre se la hago para ustedes con mucho amor. Entonces, hasta luego. Chao.